La cafeína, magnífico. Pero en el aparato digestivo, pues no. Ya no es tan magnífico. Ahí estamos. ¿Por qué produce? ¿Qué es lo que produce? Produce una hipersecreción ácida del estómago bastante importante. Produce, hay gente que toma una tacita de café y dice, yo si quiero ir al cuarto baño me tomo un cafetito inmediatamente al cuarto baño. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que estimula el intestino, es verdad, pero aquellas personas que tienen un colon irritable o un síndrome de intestino irritable ya no está tan indicado. Aquí tenemos una alternativa, que es el café descafeinado. Pero ojo, que estamos hablando de cafés descafeinados, árboles genéticamente modificados que tienen una mínima cantidad de cafeína, y esos sí los recomendamos. Al que tiene problemas de estómago y de colon irritable, no, no se los recomendamos.